Doblement feliç perquè està a Mallorca, la seva terra, i perquè la seva pel·lícula està a la cursa dels Oscars. El tenim aquí en directe, Daniel Monzón, bona nit. Bona nit, què tal, com estàs? El tema de la cursa dels Oscars, tothom t'està preguntant com se sent ara mateix Daniel Monzón quan la seva pel·lícula està en aquestes tres pel·lícules preseleccionades. Hombre, pues estoy muy contento. Primero, muy agradecido a la Academia, ¿no?, perquè considera que somos unos dignos, ¿no?, representantes del cine hecho en España de cara a la Academia de Hollywood. Y luego, pues muy ilusionado, ¿no?, porque si realmente son varias fases las que tenemos que pasar, pero si las pasamos y estamos allí en el Kodak Theater, ¿no?, con el niño, pues hombre, es un placer, ¿no? Desde pequeño siempre has visto esa ceremonia y demás, ¿no? Pues estar allí, ¿qué te voy a decir, ¿no? Muy ilusionado. A veces te comentan que El niño es una película que parla del mar. Y tú al mar te recuerda a Mallorca, ¿no? ¿Estabes bien? Sí, no, es verdad que una de las grandes motivaciones que me impulsó a rodar El niño fue el hecho de que yo soy de aquí y que para mí el mar es fundamental, ¿no? Y quería hacer una película en la que el mar tuviera un protagonismo pues muy grande, como es El niño, ¿no? Y en efecto es lo que me empujó un poco, ¿no?, a meterme en esta aventura, por otro lado, complicada, ¿no?, porque rodar en el mar, secuencia de acción, es una cosa muy compleja, pero bueno, cumplido ese sueño, ¿no?, de isleño. Y el tema de la salud, que también te metiste, has dicho antes, te vas a ficar dins de una barca y vas a estar... Sí, no, es verdad que las secuencias de acción las rodamos de verdad, ¿no?, nada de efectos digitales, porque yo quería recuperar ese sentimiento físico, ¿no?, del cine de acción de los 70, ¿no?, el que el espectador se da cuenta que lo que tenía entre la pantalla era verdad y no efectos digitales, ¿no?, que ahora parece que es que estés viendo un videojuego, muchas películas de estas de espectáculo americano, ¿no?, todo efecto digital, y rodarlo de verdad implicaba hacer de verdad y sufrir de verdad. O sea, esa lancha corría a 80 nudos, ¿no?, más de 100 kilómetros por hora, daba unos pantocazos brutales y ahí estábamos todo el equipo cogido con arneses pero recibiendo unos golpes tremendos. Y hubo una vez que creía que me había roto el páncreas, pero dije, bueno, no pienso cortar la toma porque está quedando maravillosa, ¿no? Pero digo, bueno, ya escupiré sangre luego. Lo que todo el mundo también te está preguntando, te estaban preguntando aquí a la sala, propers projectes de Daniel Monzón. Estás parlant d'una comèdia, ens has avançat, no? Pues sí, la verdad es que cada película me inspira a la siguiente, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo con El niño. El niño tiene una parte también de comedia, ¿no?, que refleja el habla de estos muchachos del sur, ¿no?, que son gente muy divertida, muy ingeniosa. Y ya hice una comedia hace tiempo, pero creo que vuelvo a tener cuerpo de comedia, ¿no? O sea que es posible que a continuación me meta en una gran comedia de estas en la que la gente disfruta como enanos, ¿no? Porque yo creo que es un género maravilloso, ¿no?, que te puede alegrar el día, ¿no?, que es una de las mejores cosas que puede hacer el cine, ¿no?, proporcionar alegría al espectador. Idò, moltíssimes gràcies, molts d'èxits per aquesta pel·lícula, Daniel Monzón. Moltíssimes gràcies, gràcies de veritat. Un beso a tota la isla. Idò, ja ho veieu, El niño s'acaba d'estrenar aquí amb Daniel Monzón, aquí a Palma.